Es que lo que más me afecta, me jode, me incide, me perturba, son los cambios abruptos, Tordo, en las conductas humanas. ¿Podés ser un poco más específico, Felipe? Específico, sí, Tordillo. Me rompe las pelotas el desprecio, el maltrato, la falta de consideración y... Yo estaba laburando, ¿no? Había laburo, ¿no? Hasta que de pronto aparece una rubia quisquillosa, de esas que comen solamente pancho con mayonesa. Y yo estaba laburando. Había dos tíos delante de ella, ¿vio? Yo la vi apurada y pedazo de gil. La atendí primero, Tordo. ¿Entonces, Felipe? ¡Gil! ¿Entonces? ¡Nada! ¿Cómo nada, Felipe? Y nada, Tordillo, nada. Pero, Tordo, ni un gracias, ni un encantado de conocerte. Nada, Tordillo, nada, nada, nada. Cuando no la atendía, ¿no? Ella me miraba con los ojos encendidos. Y bueno, y la atendí. Literalmente, Tordillo, me cortó la luz. ¿A usted le parece que todas las rubias son así? Mira, Felipe, yo creo que ni todas las rubias, ni todas las morochas, ni todas las mujeres, ni todos los hombres son algo predeterminado. ¿Entendés? ¿Vos por qué decís que la rubia te cortó la luz? Porque lo único que quería de mí era un pancho con mayonesa. Pero, Felipe, vos estás vendiendo panchos. Claro. Bueno, a veces pasa, ¿no? Hola. Juan, Martín, escúchame, te hablo rápido porque tengo que volver a lo de Caro. Sí, Agustín se enfermó. Sí, no, nada, nada, le agarró un poco de fiebre, pero Caro llamó a un médico y me gustaría que te des una vuelta, mataría. Sí, 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 yo enseguida voy para allá. Quédate tranquilo, ¿eh? Chao, chao, un beso. No, no es por ningún problema en especial. Es más, Sabrina cumple perfectamente con su trabajo. Y si cumple también con su trabajo, ¿por qué te la querés sacar de encima? No, no me la quiero sacar de encima. Quiero trasladarla, simplemente. Quiero que quede fija en las oficinas del centro, ¿está claro? ¿Y a mí? ¿También me pensás trasladar? No, vos no. Vos y yo estamos perfectamente sincronizados. Y no necesitamos a nadie más. ¿También? ¿Qué? ¿Quién le va a dar la noticia a Sabrina? Quédate tranquila. Se la vas a dar vos. Tiene un cuadro febril muy, muy importante. Es una gripe. Ajá. Tenés que darle este antibiótico cada 8 horas. Muy bien. Y para la fiebre, esta medicación cada 6 horas. Cada 6 y cada 8. Perfecto. Está bien. Bueno, muchas gracias. Te dejo la receta. Buenísimo. Bueno, yo me voy. Bueno. Cualquier cosa me llamás. Bárbaro, bárbaro. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por venir. Me llevo esta bestia. ¿Te apretas la receta? ¿Qué haces acá, Juan? Caro, te pido por favor, yo lo llamé, ¿está bien? Bueno, tranquilo. No me dijiste nada, Martín. No tengo por qué avisarte que le digo a Juan que me tenés que avisar, Martín, me tenés que avisar. Escúchame, chicos. Me parece un delirio que le den tanta medicación a Agustín. El médico me dijo que... Caro, yo también soy médico. Sí, un médico que lleva a mi hijo a jugar a la clínica psiquiátrica. Oíme una cosa, Agustín vino 1000 veces a la clínica y sabes perfectamente que yo no haría nada que lo pudiese joder a él. Soy muy responsable con esas cosas. Y también creo que la fiebre de Agustín se puede bajar sin tanto químico, ¿eh? ¿Vos qué proponés? A ver. Que me lo dejen hacer a mi manera, sin medicación. Mira, Caro, yo prefiero que Juan se haga cargo del tema y creo que si Agustín pudiera votar, diría exactamente lo mismo. Así que... Oíme, Caro, ustedes le dieron una noticia a Agustín. Dicen que está todo bien, ¿no es cierto? Pero los chicos son muy perceptivos. Si para ustedes fue difícil, para él debe ser muy fuerte también. Es decir, que tus actividades van a seguir siendo exactamente las mismas, pero... No trabajaría más con vos ni con Daniel.
¿No es cierto? Exacto. ¿Y quién lo decidió? Si lo que me preguntás es si yo tuve algo que ver, vos deberías saber que aquí las decisiones no las tomo yo. O sea que fue Daniel. ¿O fue alguien más? Está bien, Paula, no te preocupes. Yo sé que no tienes por qué contestarme todas las preguntas que te hago. Es parte de mi trabajo. No contestar cuando no corresponde. No preguntar cuando no conviene. Y estar dispuesta siempre a todo lo que Daniel necesite. ¿No es cierto? Puede ser. ¿Te parece mal? ¿Te parezco poco para Daniel? Yo estoy con él. Y él, a su manera, está conmigo. Los dos nos necesitamos y no es ningún sacrificio, al contrario. Me da mucho placer. ¿Cómo está? Creo que mejor. Todavía no le bajó del todo la fiebre, pero... Bueno, si la fiebre no le baja, le voy a tener que dar todo lo que le recetó el médico, Juan. No pensás aflojar vos, ¿no? Conmigo, digo. Lo único que me importa es Agustín. Aunque vos no lo creas, a mí también. Martín, yo voy a estar en el bar. Gracias, Juan, de verdad. Gracias por venir. No, todo bien. Chao, Agus. Pasa que no sé si hice bien o hice mal en contarle a Agustín todo esto. Bueno, pero Juan no es el responsable, no tiene la culpa, así que cortala. Porque para él Agustín es como si fuera su hijo, así que para. ¿Está bien? Para. ¿Qué es eso? Bien. Ya me dieron la noticia, no trabajo más con vos. ¿Va a quedar todo así? ¿No vas a hablar conmigo? No, no me gustaría que las cosas queden como están, pero me parece que no es el momento, Sabrina, para hablar. Está bien. Entonces, chao. Chao. No, espera. Me gustaría que hablemos. ¿Te parece que nos encontremos en el bar donde vas con tus amigos? A la noche, es un lugar tranquilo. No sé si me va a dar para ir. Bueno, de todas formas, yo sí. Voy a estar esperándote. Hola. Hola. ¿Qué haces? ¿Bien? Bien, sí. ¿Querés sentarte? Dale, gracias. No. Uah. Quedé en encontrarme con Sabrina, pero... Ah, por acá no la vi. Algunos temitas de laburo que tenemos. Ustedes vienen seguido, acá no hace mucho. Sí, hace bastante. Si alguno anda por la calle y se siente un poco solo, siempre venir acá es una opción, ¿no? Bueno, y hoy te tocó encontrarte conmigo, cosa que supongo no estaría en tus planes. No te creas, ¿eh? Desde hace un tiempo estás apareciendo bastante seguido. ¿Nuevos amigos, Juan? Tené cuidado con el rubio porque parece que promete y después no cumple, ¿eh? No, quédate, si con vos está todo bien. Podemos charlar un rato. Martín, cortala. Con vos no. ¿No qué? Conmigo. Chao, Daniel. ¿No qué? Vení, contestame. Vamos.